Hola, ¿qué tal? Soy el Maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de Wargroove, un juego independiente de estrategia con combates por turnos de temática de fantasía medieval y que es de los creadores de Starbound en concreto, lo cual es relevante porque uno de los ejércitos jugables es el de los Floran, una especie que podríamos encontrar como personajes jugables y en general como habitantes del universo de Starbound en concreto. Es un juego que esperaba su salida con muchas ganas desde que lo anunciaron en su primera ocasión, simplemente hace ya bastante tiempo, y ha salido nuevo recientemente, hace un par de semanas aproximadamente. Lo quería haber jugado ya cuando salió, pero simplemente no me ha dado tiempo, así que me encuentro dispuesto a probarlo y descubrirlo junto a vosotros, ya que así no lo he jugado antemano, así que simplemente, como suelo hacer en estos casos, lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos, espero, en qué consiste, nos ofrece, qué tal está y demás. Se puede jugar con teclado de ratón o bien con mando. Supongo que ambos métodos serán cómodos porque es un juego que además está disponible en plataformas de consola, digamos, con lo cual estará adaptado también al uso de mando, pero siendo que podremos utilizar, supongo, el cursor, pues utilizaré teclado y ratón. Hay que decir también que algo interesante que ofrece es el hecho de poder crear tu propia campaña y mapa y compartirlo con otros usuarios o jugar también las creaciones de otras personas, lo cual siempre da una rejugabilidad tremenda a un juego como este. Y con ello, pues creo que vamos a comenzar simplemente y ver cómo va el tema. También tiene multijugador, creo que incluso multiplataforma. Por ejemplo, si alguien lo juega en Switch, pues podría jugar contra alguien que juegue en PC. Y con ello pues también es bastante interesante. Entonces actualmente tenemos disponible arcade, campaña y puzzle, pero como no he jugado absolutamente nada, supongo que solo tengo disponible campaña. Enfréntate a todo tipo de enemigos mientras te abres paso por Aurania en esta aventura. Vale, pues hagámoslo así. Una noche lluviosa en el castillo de Gindal. Este tiempo me da escalofríos. ¿Has oído eso? Vale, ya, solo ha sido un trueno, hombre. Bueno, yo voy a ver qué pasa en la sala del trono. Espérame. Y si el juego está inspirado en algunas sagas como Advance Wars, que nunca he jugado ninguna entrega, y también en Fire Emblem, que sí que he jugado alguna entrega de las más clásicas, y se puede apreciar un poco el estilo del mapeado, el estilo de cómo presenta los combates, lo veremos a continuación. Ya vamos a empezar que utiliza un estilo gráfico de pixel art muy colorista, la verdad es que muy llamativo para mi gusto personal. Cobardes, se asustan con su sombra y bajan la guardia. Turno 1. No creo que sea difícil llegar hasta el rey. Vale, interesante, porque una cosa que ofrecía el juego antes de su salida es en la página oficial, típico test en el cual tú respondes a preguntas y te dicen ¿cuál sería tu ejército? Yo tengo que decir que respondiendo a las preguntas me salió el ejército, podríamos decir que amarillo, que es como de, digamos, inspiración del antiguo Egipto con toques tecnológicos. Pero realmente el que más me llama la atención es el de los no muertos nórdicos, podríamos llamarlos, que son los azules. Y veo que comenzamos por defecto con ellos, asaltando al ejército rojo, y luego tendríamos el de la flora en el color verde, como elemento principal de representación de su color. No creo que sea difícil llegar hasta el rey. Ya lo habíamos leído, pero bueno. Ahí está, solo en sus aposentos. ¡Qué práctico! Cuantos menos guardias despache, antes acabaré. Pero algunos infortunados caerán por el camino. Empezaré por ese guardia de ahí. Vale, pues vamos a utilizar el clic y aquí nos señalan. Parece ser que el tipo de entorno que estamos revisando, ¿no? Ahora ha cambiado de lado, ahora está a la derecha. Y asumo que indican los escuditos debajo o los movimientos o la defensa de ese entorno. Porque en algunos juegos de estos, por ejemplo, si luchas en sí, va a ser eso. En entornos como, por ejemplo, montaña, bosque o lo que sea, quizá el defensor pues gana más defensa, ¿no? Porque está defendiéndose en un entorno que va a ser complicado que la asalten, por decir algo. Entonces, con ello, quieres que clique en este personaje y lo lleva hasta el lugar correcto. 38% en realidad, no sé a qué se refieren, pero supongo que seguida nos lo dirán. Y quieres que ataque, ¿no? Voy a suponer. En ese caso, hasta ahí. Vale, así es. Y vemos que tenemos voces, pero solo en plan frases sin más. Pobrecillo, tío. Parecía un señor sin más, ¿no? Que estaba ahí ganándose el pan. Es hora. Hora de que mi hija sepa la verdad. ¿Pero cómo contársela? Pues con honestidad y siendo directo, con un poco de tacto, eso sí. Voy a dirigirme a los aposentos del rey. Vale. De momento están dejándonos bastante libres en cuanto a que sí, podemos más o menos seguir las instrucciones, pero tampoco están siendo muy descriptivos.
pero bueno, de momento es básico el movimiento y demás. Mercia, hace tiempo, antes de que Gindal fuera Gindal... no. Esto es tan fácil que da risa. Es un poco cruel, amiga, ¿eh? Pobrecillos ellos, que son así... soldados sin más. Tratar por casa. Are you afraid? Placa. Pobre señor Mercival, que de hecho es el mismo. Supongo que indica que es un tipo de unidad y ya está. O más bien que es del ejército de él, si va a ser que es del ejército del rey. ¿Quién es el líder? Te indicará en lugar de la persona individual. Había una vez un reino llamado Cacofonía y una guerra llamada la Gran Disonancia. Vale, de esta forma seguramente estarán referenciando por qué estamos atacando con este ejército, podríamos decir, ¿no? Ejército de una sola persona, pero sí. Por algo que ocurrió en nuestro pasado común. ¡Qué gran carga saber estas cosas! ¡Ay, Mercia! ¿Os imagináis vivir la vida por turnos? Un castillo enorme. En la pantalla de información general podría hacerme una idea de su extensión. Ahora ha sido un poco romper la cuarta pared de repente. Solo tengo que seleccionar una casilla libre y seleccionar información general. Entonces, por ejemplo, aquí... información general, vale. Vale, sí que es el ejército en concreto lo que te nombran. En esta pantalla figurarán mis objetivos y estadísticas. Uf, cuántos humanos, qué desagradable. Voy a evitar a tantos como pueda. Como dice mi objetivo, he venido por el rey. Ya puedo cerrar la pantalla y volver a mi tarea. Espérate, amiga, que eres un poco acelerada, pero sí, vamos a mirar un poquitín. Y ya vemos que tenemos incluso soldados por la zona alrededor. Pero como viven en un mundo por turnos, pues no pueden atacarme todos de golpe, ¿no? Como ocurría en el mundo real en cuanto se escuche ruido. 43 unidades, ingresos, oro, objetivos, vale, bastante directo. Y con ello esto es para mirar el mapa con más información, correcto. Es hora de matar a unos cuantos guardas más e ir a los aposentos del rey. Vale, me pregunto, ¿qué pasaría si paso de este, no? En plan, si lo dejo vivir, no lo voy a hacer, pero supongo que entonces podrían detectarlos. Por algún motivo ahora estoy en el lado opuesto. Pensaba que igual representaba atacante defensor, pero igual es donde se encuentra la pantalla y ya está, ¿no? Tan simple como eso. My little bluebird. Empezaré poco a poco. Mi querida ruiseñora, tengo algo que contarte. Al final no te va a dar tiempo, ¿eh? Para cuando vayas a hacerlo estás muerto, amigo. Se supone que somos, creo, una especie de vampirilla, ¿no? En cierta forma, no lo sé. Tenemos rasgos ligeramente murcilagueros. Es una larga historia sobre algo que ocurrió hace mucho tiempo. Así no vamos a hacer viejos, señor, si estás así hablando a trozos. Lo digo en tono broma, por supuesto. Es lógico que sea así. Pero sí que me hace gracia el cómo se va a desarrollar nuestro encuentro. Turno 7. En verdad, hace muchísimo tiempo... sí. ¿Por qué no podremos dejar atrás el pasado? El pasado te cazará, en este caso de forma literal. Y claramente luego el juego no va a ser así. Esto es porque es la introducción, pero después va a haber movimiento por ambas facciones, como es lógico, si no, sería muy sencillo. Por fin. ¿Tú? ¿Cómo has...? ¿Qué? Sigrid. Los humanos son tan frágiles. Ya te digo, tía. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Vas a provocar una guerra. ¿Guerra? Las guerras son riñas pueriles entre niños. ¿Dónde está la llave? Safe hands. Nunca la conseguirás. La llave está a salvo. Lejos del alcance de un monstruo como tú. ¿A salvo? La verdad es que es súper adorable, lo que hace un contraste con su crueldad, ¿no? Antes de morir, que te quede claro. Nada está a salvo de mí. Listen. Cometes un error. Silencio. La llave se me escapa. Da igual. Está cerca, la siento.
Vale, pues sí que ha sido frágil para ser Rin. Pensaba que iba a ser un combate real, pero no. Entonces, turno sin derrotar las llamas, pero de momento es irrelevante porque, como decimos, es solo introducción. Yes. Bien hecho, princesa. Tu destreza con Gindalibur no deja de mejorar. Obviamente, referencia a Excalibur. Voy a contaros una pequeña curiosidad antes de continuar, y es que desde un principio se supo que iba a haber perretes como, digamos, tipo de unidad de combate. Y de forma inicial creo que los perretes sí que caían en combate, pero la gente debió de quejarse, porque les sonaba un poco cruel y doloroso siendo un perrete, que es un poco curioso, ¿no? Porque los humanos dan igual, pero los perretes tienen que estar protegidos. Y en la versión actual del juego, después de que simplemente haya salido, ¿no? Porque eso fue antes de que estuviera disponible, pues los perretes no caen en combate, huyen simplemente y ya está. Es bastante adorable el cambio. Como digo, es gracioso que sea el caso, pero me parece bien. Los perretes se merecen lo mejor. Gracias. ¡Guau! ¡Guau! No pasa nada, César. Es uno de los guardias reales. ¡Lord Emmerich! ¿Es algo importante? Interrumpes las clases de la princesa. El rey, mi lord, el rey ha sido asesinado. ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! No, padre. I'm sorry. Mercia, lo siento mucho. ¿Quién es el culpable? Señor, parece ser que el atacante fue una... vampira. La Legión de Macabria. Princesa Mercia, el asesinato de tu padre es un acto de guerra. Debemos defender el reino. ¿Guerra? ¿Guerra? ¿Estamos en guerra? No lo he hecho como pregunta al último, pero bueno, me he colado. Has desbloqueado más saber acerca de Emmerich, ¿correcto? Y tenemos curiosamente la fecha, supongo que de ese evento, ¿no? Al fin y al cabo. Y a su vez también el prólogo, el castillo de Lindale y demás. Vale, correcto. Muy bonito el mapa, todo hay que decirlo. Me gustaría poder moverme libremente, pero claramente no va a ser el caso. Ah, ya no me he movido como los otros, a pesar de que el iconito era de la vampirita. La brecha. Mercia, insegura, se enfrenta a su bautismo de fuego como monarca de Gindal. Cancelar o jugar misión por supuesto. Esperar un poco de información, pero no es el caso. Varios meses después... ¡My queen! Felicidades por tu coronación, reina Mercia. Emmerich, ¿de verdad piensas que estoy lista para ser reina? Mira el parente que más alegre está ahí, qué bonito él. I have no doubt. No me cabe duda, eres hija de tu padre. Espero que tengas razón. Majestad. Exploradores de Macabria han cruzado la frontera. ¿Qué? ¿Están aquí? ¿En Gindal? Let's go. ¿Puedo encargarme? Sé que puedes. Deja la corona por ahí tirada. Recógele, te conviertes en rey y que funciona así, chaval. Esperad, majestad, vuestra corona. Hubiera molado, que digo, ahora soy yo el rey, ah, me lo pido. Pero no, simplemente le persigue. Y ya vemos que es bastante impulsiva la reina. Estos esqueletos guerreros son tropas de Macabria. No me hagas luchar contra esqueletos, tío. Esqueletos molan. Yo quiero ser los esqueletos. Hay que derrotarlos a todos para proteger esta región. Primero atacaremos a los soldados óseos con nuestros espadachines. Vale, vamos a quitárnoslos de en medio. Entonces supongo como es la campaña de tutorial de introducción, ¿no? Controlamos a todos y asumo que después tú eliges a quien quieras. Entonces aquí tenemos a nuestra primera unidad. Y podemos acercarnos al bosque y tendremos ventaja defensiva, ¿no? Más 3, más 1 solo. Tenéis que usar armas contundentes, hombre. No habéis aprendido nada de la fantasía medieval. Una maza o algo para moler los huesos. ¿Ves los números que han aparecido junto a las dos unidades? Sí, junto a cada uno se ve un número. Es un nivel de salud. Aparece cuando la salud de la unidad cae por debajo del 95%. El número 5 indica que la salud del soldado óseo está en torno al 50%. Y mi espadachín está más o menos al 80% de salud, ¿entendido? Very well. Entonces vamos a atacar, perdón, al soldado óseo con nuestro segundo espadachín. Ahora pues, a ello vamos. A atacar. Así. Se me hace un poco raro el orden de acciones en el sentido de que uno pensaría es me muevo, veo cómo se mueve el personaje y después selecciono atacar, pero bueno. Mi reina, ¿puedo interrumpir un instante? Al seleccionar un objetivo, sobre su cabeza aparecerá una previsualización de daños. Esa previsualización de daños indica el daño que causarán ambas unidades en combate.
parece muy útil. Entonces 57% de su vida le causaré yo con espadachines y ahora no me muestra lo opuesto porque asumo que morirá en el proceso. Y ya está, ¿no? El nivel de salud no solo indica cuánto falta para derrotar una unidad. Cuanto más daño recibe una unidad, más débil se vuelve a atacar. Entonces, ¿una unidad sana es más fuerte? Así es, pero parece que tu espadachín no va a tener problemas. Están todos a tope, normal. Pobres esqueletos, tío. Pobres esqueletos. Los esqueletos también son personas y todos tenéis uno en vuestro interior, recordadlo. Y cuando os lavéis los dientes, el esqueleto siempre está sonriendo si os fijáis. Son muy majos ellos. ¿Más no muertos? Parece que todavía no se dan por vencidos. Vale, pues con esto el turno 2. Han llegado refuerzos. Justo a tiempo. Mira, parece que ahora tenemos un nuevo tipo de unidad, piqueros. Creo que es un buen momento para enseñarte los golpes críticos. ¿Golpes críticos? Yes. Cada unidad asesta golpes más fuertes en determinadas situaciones. Eso es lo que llamamos golpes críticos. No lo había oído nunca. ¿Cómo que no? Si en el mundo real, aunque no consideres que es un término videojueguil, un golpe crítico podría existir, ¿no? Has golpeado de una forma crítica, en el sentido de un daño que va a suponer un riesgo enorme para la supervivencia de esa criatura o persona. Le has dañado de forma crítica. No es algo que sea un término solo videojueguil, aunque sea el más común de los ámbitos donde se emplea. Tranquila, mi reina, es fácil encontrar esa información. Te mostraré cómo averiguar los golpes críticos de una unidad. Vale, veámoslo, clic derecho. Esta es la pantalla Info de Casilla. Aquí encontrarás información útil sobre la unidad seleccionada. En esta parte verás una buena descripción general de la unidad. Infantería más lenta, pero también más fuerte. Golpe crítico si está junto a otro lancero. Vale, tiene sentido desde luego. Y sí, las lanzas son algo que en el mundo de la fantasía está muy poco explotado, pero realmente en la historia del ser humano era un arma súper importante, mucho más que las espadas generalmente. Eso sí, estás todo hablando mucho, ¿eh? No sé yo, con la animación. El piquero asesta un golpe crítico cuando está junto a otro piquero. Puedes abrir esta pantalla para buscar información sobre cualquier unidad, terreno o estructura. Úsala con frecuencia y aprenderás rápido. Me gusta que te dejen la información de forma disponible actualmente, ¿no? Digamos que en todo momento, y bastante detallada. De acuerdo, la consultaré a menudo. Cuando hayas terminado, puedes cerrar la ventana. Vale, entonces movilidad, toma estructura, no sé a qué se refiere, supongo que puede capturar algún lugar. Defensa por la carretera. Las carreteras de adoquines son rápidas y van sobre ruedas, pero ofrecen poca protección. Y luego aquí tenemos diferentes simbolitos que asumo que más adelante descubriremos. El hecho de que muestre solo los de este ejército asumo que es porque no te podrás enfrentar a múltiples ejércitos, ¿no? No lo sé. En cualquier caso, podemos estar allá. Very well. Hay que asegurarse de que los piqueros estén juntos. Entendido. Entonces, cliqueamos y le decimos, tú vente aquí. Yo lo hubiera puesto más en un lado y en otro lado para flanquear, pero aparentemente quieren que lo alineemos así. Ya hemos alineado al primer piquero. Vamos a atacar al soldado de Osio con nuestro segundo piquero. Ah, ¿puede estar a esa distancia? Ah, vale, quiere que esté así en línea, ok. Estaba pensando yo en estar adyacentes en esta dirección, ¿no? Vertical o horizontal, pero de otra posición, y veo que no, que ahí basta también. Correcto, me parece bien. Ahora observa de nuevo la previsualización de daños. 120%. Anda, la flecha parpadea. Bien visto, si una flecha parpadea en la previsualización de daños, es buena señal. Indica que vas a asestar un golpe crítico. Interesante que no parece dependiente del factor aleatorio, sino de tus acciones, o como me parece muy bien, porque a veces sí que en algunos juegos dependes demasiado, ¿no? Que te toque así y que tengas suerte, pero si es por tu posicionamiento y tus decisiones, sientes que tiene más peso lo que tú hagas, que en un juego de estrategia es súper importante especialmente, que tus acciones y planes y estrategias, valga la redundancia, den frutos porque lo has elegido así, no porque ha coincidido. Gracias a la colocación del primer piquero, el segundo has estado un golpe crítico. ¡Qué rápido aprendes! ¡Ja, ja, ja! Si mantienes tus piqueros juntos, su ataque será más potente. Cuando veas un nuevo tipo de unidad, es importante investigar su golpe crítico. Ahí tenemos de hecho uno que parece un piquero esquelético, ¿no? Y esperaré a que derrotes al resto de tropas de Macabria. Gracias, Emeric. Sin ti no podría hacer esto. La cuestión es que asumo que el primero que ataque
será el que siempre causa el primer impacto. Pero no sé si va a ser así, lo digo porque de otro modo, si depende del cálculo que se haga en base a otros factores, por ejemplo, este si nos ataca, quizá golpeáramos primero nosotros porque estamos los dos juntos, ¿no? Pero supongo que si quiere que sea el atacante el agresor, será el que primero va a golpear. Y vemos que sí, es exactamente lo mismo, solo que en formato esquelético. No sé si luego habrá pequeñas particularidades en base a que sean esqueléticos o humanos, pero de momento no parece cambiar mucho. Entonces la cuestión sería que no puedo dirigirme hasta aquí, que hubiera sido lo suyo. ¿Tú puedes llegar hasta ahí? No. Porque así estaríamos ocultos en el bosque. Y el bosque nos indica defensa 3. Los bosques te demoran, pero son un buen elemento defensivo y para evitar vehículos. Y es eficaz esto contra este tipo de unidad que no me permiten verla, pero algún tipo de criatura encapuchada, supongo algún tipo de hechicero o algo así. Infantería básica, útil para tomar estructuras. Golpe crítico si está junto a su comandante. Vale, pues en ese caso, como tú te vas a debilitar, si sufres daños, uno pensaría que una buena técnica es emplear este que está a tope. Se va a debilitar un poquito, pero de forma razonable. Y del mismo modo, podríamos debilitar más a este y que luego este dé el golpe principal. Pero yo creo que sería una cuestión de equilibrar. Lo que no sé si más adelante podremos básicamente recuperar vida de alguna forma. Asumo que sí, que habrá unidades que sean curanderas o lo que sea. O estructuras tipo la taberna. Si vas allí te curas un poco, ¿no? Podría ser perfectamente. Entonces, asimismo, deberíamos acabar con ellos. Totalmente no hay mucho que hacer en este tutorial, en el sentido de que sería complicado, supongo, que se te mueran las unidades. Pero aún así lo mencionaba por si acaso, pensando en el futuro. Entonces sí que ha golpeado primero. De hecho, ha dolido un montón, no te creas, oye. Ha dolido bastante. De forma que ser el agresor inicial es objetivo clave. Si quieres que las cosas hagan bien, te puedo atacar así. ¿Qué pasa en el río, por cierto? Peligro. Solo accesible para unidades a pie. Si te atacan en un río, estarás en clara desventaja. La cuestión es que tú, técnicamente, podrías hacer así y esperar. Y yo que entre aquí y ataque así. Vale, eso sí. Ya que de otro modo hubiera sido mucho menos efectivo. Así queda perfecto. ¡Ya está! ¡Era el último! ¡Bien hecho, mi reina! ¡Lo logramos! Buen comienzo, pero Macabria no cejará en su empeño. Hay que permanecer vigilantes. ¿Volverán? Sí, y serán muchos. ¿Todo en orden de esqueletos? Así es, y mucho más. Olvidaba que apenas tienes experiencia con los muertos. En Gindal todo suele ser tan tranquilo. Nunca había visto uno muerto. Pues ahora están de camino y no van a parar. Me pregunto si el juego va a tener tintes un poco más siniestros dentro de la nigromancia, tipo, hemos levantado el cadáver de tu padre al cual hemos asesinado como un no muerto, vamos a emplear en tu contra. No parece que el juego tenga ese tono, pero sí que en capturas de pantalla más me había parecido que era más despreocupado, alegre, pero en cambio ese personaje no muerto, ¿no? La vampira, sí que parecía un poco más cruel, así que no lo sé. Un ejército de no muertos. Todos no muertos menos uno. En tus clases hemos hablado sobre su líder, Balder. Vivo como nosotros y... Y un nigromante muy poderoso. No se me ha olvidado. Bien, hay que ponerse en camino. Seguro que los no muertos están avanzando sobre otras partes del reino. Emmerich, ¿crees que Balder vendrá a Gindal en persona? Sí, majestad. Así lo creo. Pues entonces no es un buen nigromante. Un nigromante siempre tiene que estar bien protegido y bien oculto y enviar así a sus esbirros a cagar el trabajo sucio. Ya que suelen ser bastante frágiles. Porque llevan túnica. No es por eso, pero sí que es típico de videojuego, ¿no? Majestad, esperad. Ya vemos cuál va a ser la broma recurrente, que se nos olvida la corona por ahí. Vale, pues todo en orden, podemos aceptar. Y con esto pasa a la siguiente misión. Por ahora me gusta mucho el estilo, pero no hemos aprendido todavía nada, en el sentido de que es lo más básico. Claramente la cosa va a hacerse más y más compleja a medida que avancemos. Has desbloqueado más saber acerca de Mercia. ¡Alucinante! Ponía ahí, que lo he confirmado rápido. Una plaga de esqueletos. La invasión de Macabria va en serio. ¡Hala pues! Me encanta el sonidito del traqueteo de los huesos. ¡No! ¡Soldados de Macabria invaden todo el reino! Hay que hacer algo. Protejamos tanto territorio como podamos.
Quizás sí. Un momento. ¿Quién eres tú? Me gusta su estilo salvaje. Soy quien os va a aplastar, aniquilar y pulverizar. Y esta vez he hecho incluso la línea completa. Puedes llamarme Ragna. De acuerdo. Fight me. Luchemos. De acuerdo, me gusta tu estilo, amiga. Y con ella vemos que está cosida a base de trozos. Y creo que la idea es esa, en base a lo que he leído en la descripción de los personajes, algunos de los principales, en plan rapidito por encima. No me acuerdo casi ninguno, pero ella en concreto sí. Que es una especie de monstruo en Frankenstein, podríamos decir, ¿no? Creada a partir de los trozos de muchos soldados, creo, en general, poderosos. ¿Has visto eso? Las hordas de Macabria han capturado una aldea al oeste. Y ahora, si no se lo impedimos, intentarán ocupar la aldea neutral del este. Pues vamos a impedírselo. Por suerte, ha venido a ayudarnos un saetero de Gindal. Los saeteros son unidades que pueden atacar a los enemigos a distancia. Vamos a moverlo a una posición desde la que pueda atacar a los no muertos que se acerquen. Me parece bien. Ahora pues, a las montañas, ¿no? Justo entre ellas, correcto. Desde esta posición, nuestro saetero puede atacar a cualquier enemigo que venga del oeste. Very well. Para terminar tu turno, selecciona una casilla libre del mapa y luego terminar turno. Vale, pues así lo haremos. Lo único ya que estamos, ¿no? Información general. 3 unidades, 4 yo, con ingresos y eso, ok. Y simplemente podemos terminar el turno. A ver qué dice esta. De momento eso sí, no están participando los comandantes, están enviando a la pobre gente aleatoria a morir, pero... pero bueno, supongo más adelante lo harán, como ya hemos visto en descripciones de algunas unidades que hacen más daño con el comandante al lado, críticos en el caso de espadachines. ¿Estás consultando la información sobre golpes críticos de cada unidad? No has dado tiempo, amigo. Sí. Bien, entonces sabrás que los saeteros asestan un golpe crítico si atacas sin moverse. Vamos a atacar al soldado óseo sin mover al saetero. Vale, pues déjame que lo mire. No queremos que se mueva la unidad, así que seleccionemos la misma casilla donde está. Ya, pero déjame que lo mire. No, ¿eh? No quieres que clique con clic derecho, pues si no es para moverse, hombre, pues nada, oye. En ese caso, sí mismo. Ahora vamos a seleccionar la casilla hasta donde atacar. Pero como no queremos que se mueva nuestra unidad, basta con seleccionar de nuevo la misma casilla. Efectivamente. Y atacar. Y aquí. Vale. Pues así mismo, eliminado. Estás OP, amigo, estás... estás muy roto. ¡Lo logramos! Hemos derrotado a esos soldados, pero no hemos acabado. El enemigo tiene un cuartel, con él pueden reclutar nuevas unidades. Por suerte, nosotros también tenemos un cuartel. Vamos a seleccionarlo para reclutar una nueva unidad. Bien, yo me encargo. Correcto. ¿Y con ello? En este cuartel puedes reclutar 3 tipos diferentes de unidad. Espadachines, piqueros y saeteros. Eso es, pero ahora mismo nuestros fondos... solo nos permiten reclutar un espadachín. Un solo espadachín puede marcar una gran diferencia. Vamos a reclutarlo. Vale, pues así lo haremos. Y con ello, reclutar. Y que salga por ahí, supongo. Recuerda que solo puedes reclutar una unidad por turno y cuartel. Entendido, procuraré recordarlo. Aún me quedaban 100, ¿no? No teníamos 200 o 300. Miraba en esta interfaz, pero antes cuando miraba parecido así. Pero lo veremos. De momento deberíamos quedarnos cerca del saetero. Selecciona nuestro nuevo espadachín y ordenale que se dirija a capturar la aldea. Vale. Y supongo que nos dará recursos. Será un poco totalitario, ¿no? En plan, sois neutrales, nos vamos a capturar. A pesar de que se supone que somos los defensores y los buenos, ¿no? En esta situación. Me refiero a que podría ser un comando tipo pedir ayuda, más bien, ¿no? O reclutar. Excelente, mi reina. Las aldeas te dan 100 de oro por turno, son sumamente importantes para el esfuerzo bélico. Entendido, cuanto más oro, más unidades puedes reclutar. Ajá, de hecho podemos limitar los ingresos del enemigo capturando la aldea que tienen al oeste. Yes. Para capturar una aldea de otra facción, primero hay que atacarla y derrotarla. Entonces reclutaré más unidades y les ordenaré capturar esa aldea. Vale, y ahora me llega para piquero también. Hay unidades más eficaces que otras a la hora de capturar estructuras como las aldeas. Te recomiendo los piqueros para esta tarea, tienen un golpe crítico muy poderoso. De acuerdo, voy a reclutar piqueros y enviarlos a la aldea del enemigo.
a la West y quedaros al camino. Y estando solos no son tan efectivos, nos han dicho, pero bueno, probaremos de momento. Igual conseguimos más en cuanto terminemos el turno, no puede ser. Y tú no puedes hacer nada, con lo cual, en ese caso... Ah, bueno, una cosa voy a hacer, por cierto. No, simplemente es... ingresos pasivos y ya está, correcto. Terminemos el turno. Ya que estamos ahí campeando, ¿no? Los que se acerquen. Vale. Y en ese caso vienen refuerzos para los enemigos. Refuerzos enemigos en el norte. Sin duda se dirigen a tus aldeas del norte. Debí imaginar que esto no sería fácil. Te sugiero no desatender el camino del norte. Me aseguraré de dejar una unidad para proteger las aldeas del norte. Vale, entonces tú vas a poder matar a uno en cuanto se arrime. Lo que no sé, esto implica movimiento, ¿no? Supongo que lo que está señalado con líneas diagonales. Mientras que el otro supongo que indica distancia de asalto, ¿no? De ataque. Quiero pensar que será el caso, pero no lo sabemos con certeza. Entonces tú por ahora... Voy a mirar una cosa, es que tengo ya dinero suficiente, sí, para crear otro piquero. 500 en el caso de otro saetero. Y hemos generado en este turno como 300, 100 por cada uno. Con lo cual, para cuando quiera venir, el grupo que está por aquí ya podré sacar otro saetero también. Entonces, a corto plazo, voy a sacar un piquero más. Vamos a reclutarlo aquí mismo. A lo malo que en este turno se mueve ya. Bueno, no pasa nada porque vamos a esperar en esta posición. ¿Tú cuándo te puedes mover? 4. Con lo cual, 1, 2, 3, 4. Y atacarías aquí. En ese caso, tú te vas a mover hasta esta posición solo y vas a esperar ahí. Y lo mismo, 1, 2, 3, 4, hemos dicho diagonal para atacar, no, o sea, por si acaso ponte aquí. Y de momento nos vamos a conformar así y vamos a terminar el turno, ya que ahora mismo es lo que más ventaja nos da a nivel táctico. Termina el turno. No sé si van a seguir spawneando, pero mientras vayas matando suficientes no debería haber problema igualmente. Vale, y eso, no pueden llegar tan lejos ni de broma y se queda efectivamente fuera del rango. Con lo cual has caído en mi carta trampa, amigo. Sorpresa, madafaka. Ahí lo tienes. En lluvia de estrellas, básicamente. No te sorprendas, amiga, ¿no? Que a nivel táctico tenía mucho sentido. Vale, y ahora tu piquero te vas a venir por aquí. 500 ya tenemos, vale. Antes de nada, saca el saetero, que no se me olvide. Y lo sacas por aquí, porque en la carretera nos han dicho que es más fácil moverse, ponemos con ruedas. ¿Cuánto tienes tú de movilidad? 3, es solo, vale, alcance 3. En ese caso, sí, pillaría si alguien pase por aquí. Debería ser seguro. Entonces tú puedes avanzar perfectamente hasta aquí, porque podríamos esperar todavía que venga este. Pero realmente no vamos a estar aquí 80 años, ¿no? Realmente si esto fuera una situación de conflicto real, yo intentaría minimizar las bajas. Por supuesto, de todas las personas que están implicadas en mi ejército. No hay que tratarlos como si fueran peones prescindibles, pero en este caso es un videojuego. Y claramente, pues, tenemos que entender que algunos van a caer en combate en ocasiones, de forma completamente justificada, para poder avanzar. Entonces, ante ello, tú llegarías hasta aquí, pero tú aún estás lejos. En ese caso, podrías ponerte aquí y luego venirte a asaltarte. Mientras que si esperas aquí, aunque él te asalte, tu compañero te va a reforzar y el contraataque debería ser crítico bajo esa lógica. Supongo que sí, no lo sabemos con certeza, pero supongo que sí. Y de hecho, por si acaso, incluso va a estar tú más cerca, así en la montaña. Vale, mientras tanto, no podemos tener otro saetero, pero esto debería ser completamente válido. Para acabar con uno y acabar con el otro. Igual hasta que uno bastaba, puede ser perfectamente, pero bueno. Y sí, vamos a esperar así, simplemente, ya que debería valernos de esta forma. Y lo que no queremos tampoco es perder por desgaste, en el sentido de que vaya a seguir saliendo y vayamos sufriendo bajas. Pero vamos, que siendo un tutorial, como decimos, va a ser súper sencillo, está claro. Pero aún así, hay que pensar de cara al futuro, ya que se complicará a medida que avancemos. Entonces, la cuestión es que hacemos crítico solo si no nos movíamos, con lo cual tú lo tienes perfecto. Básicamente, perdón, clica así, clica acá, eso es, atacar. Mientras que tu compañía sí que va a tener que moverse, a menos si con el ángulo llegue. Ah, no has acabado instantáneamente, ¿eh? Ah, eso desde luego no era lo que tenía yo en mente, ¿no? Entonces, quito, quito. Selecciona así
y tendrías que acercarte para atacar. ¿Me estás indicando? Supongo que sí, en el sentido de que no me quiero mover, pero veo que con el control directamente me piden que me mueva. Supongo que por lo que hemos hecho de 3 de distancia, 1, 2 y 3 y 4 supongo por ser diagonal, que siempre es algo que descoloco un poco en estos juegos, pero así funciona. La otra opción sería movernos un poco lateralmente y con ello pues básicamente disparar en línea recta. Sí, podríamos hacer eso. No es perfecto, pero me sirve para ganar un poquito de seguridad después. La alternativa sería venir hasta aquí y disparar y acabar con este. Y va a quedar uno que va a intentar asaltarnos y va a conseguirlo probablemente. Mientras que otro sería habilitar a los dos. No, mejor acabar con uno aunque sea. Y además estamos aquí en el bosque seguros. Con lo cual, hacemos así. Y será suficiente. Pensaba que iba a ser un crítico directo y muerte, como nos han enseñado antes, pero igual por el entorno, ¿no? Por el terreno o que fuera, no ha colado del todo. Así que esa es la cuestión. Entonces, con ello tú, ataca. Y sí que debería ser crítico sí o sí. Ahí lo tenemos, eliminados. Y a su vez tenemos de sobra como para sacar más gente, con lo cual sí, vete sacando otros saeteros por si acaso. Ya que atacar a distancia es bastante seguro. Y tú puedes pasar a través, ¿eh? Bien, en ese caso me parece bien. 1, 2, 3, 4. Sí, me parece estupendo. Vente hasta ahí. Y tú a su vez, si quieres, puedes ir también pasando al otro lado. Y esperar por ahí, por ejemplo. Turno 8. La verdad es que la movilidad de los personajes es bastante limitada, tengo que decirlo. Y asumo que tienen estos ventaja contra nosotros. Sí, como era prever, pero mejor así a que nos capturen la fuente de ingresos. Ya que de otro modo, pues, hubiéramos perdido un poquito de dinero. No ahora mismo va a importar mucho, pero en el futuro seguro que puede ser clave. Entonces, ¿tú hasta dónde llegarías? Vale, podrías llegar más adelante si tuvieras espacio para ello. Pero como ahora mismo no lo tienes, tú te vas a mover aquí y vas a esperar. Y tú vas a venir hasta aquí y vas a esperar. Y tú ahora... No funciona así, vale. Pensaba... Antes... Yo creo que me han dejado atacar después de moverme. Eso sí que no ha sido como yo esperaba que funcionara. Nada grave, pero sí que me descoloca un poco, porque yo creo que antes... Bueno, vale, es que hay que hacerlo atacar así, vale, cierto. Ese pulso yo esperar en cuanto a que tenía la idea en mente de que primero te mueves y después atacas, pero no. Tienes que darle a atacar en concreto. Como digo, es porque el movimiento es un matiz, el de orden de acciones, que es un poco más inusual que en otros juegos similares. Nada grave, ni mucho menos, pero sí que es algo que me tengo que acostumbrar a esa lógica. Quizá en Advance Wars era así también, pero como digo, no he jugado a ninguna de esas sagas. Entonces yo suelo pensar más de una forma más directa, ¿no? En cuanto al movimiento, en plan, yo me muevo hacia allí, cliqueo sobre él y atacas en esa casilla, ¿no? O pulsas la casilla y después eliges que quieres atacar y así pues lo controlas mejor, quito. Y tú ponte aquí, por si acaso vienen refuerzos por ahí arriba y ya está. Realmente así debería ser válido. Lo único malo es eso, que ahora nos va a dar un golpecito de más cuando podría haber sido un ataque crítico y probablemente eliminarlo directamente. Eso sí, se ha metido en el agua, ¿eh? Eso no ha sido muy sabio por su parte, desde luego, ¿no? Lo siento mucho, pero eso sí que ha sido lo peor que podías hacer. Tampoco se os puede pedir mucho, sois esqueletos, pero pero es una idea terrible igualmente. Vale, pues con ello que se vaya acercando el saetero. Y nos han dicho que tenemos que atacar, vale, y que es importante lo de que hagamos, por ejemplo, un golpe crítico, ¿no? Que este personaje tiene críticos buenos, os han dicho. Entonces, en base a eso, te van a recolocar de esta forma. Y tú sí que vas a atacar así. Lo que pasa es que eso no cuenta tampoco como estar adyacente, vale. Eso sí que me lo suponía, pero no sea con certeza. Es un momento de experimentar, sí que no está mal, pero sí que cosas como eso, que por eso estaba pensando antes lo de moverte y esperar en esa posición y después ya elegir la acción específica de atacar o lo que sea. Vale, no ha sido suficiente por poquito, pero no. De acuerdo. Pues con ello solo nos queda recolocarnos un poquito mejor. Pero bueno, eso, sí que me extraña no poder moverme y después elegir otra cosa, que sería más adecuado, yo creo, en ocasiones. Y en situaciones como esta, en la cual quieres tenerlos juntos, sería desde luego lo suyo. Pero claro, supongo que si pudieras hacerlo, moverías a los dos piqueros, ponerlos en línea, y después hacer dos ataques críticos, que sería demasiado bueno. Así que tiene sentido que no se pueda. Vale, pues con ello atacamos por aquí. Simplemente ganamos acceso a la aldea. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Excelente, has expulsado al enemigo de la aldea.
Ahora debes capturarla antes de que Ragnar la recupere. Entendido. Y el problema es que ahora mismo sí que no tenemos aquí unidades muy buenas para esta situación. Pero lo que voy a hacer va a ser acercar al saetero y disparar así. Y no deberías poder defenderte a esta distancia, ¿no? Efectivamente. Y ahora tú te vas a mover a esta posición y vas a atacar. Tal que así. Que estamos muy debilitados después de ese par de errorcillos. Bueno, como digo, es parte del aprendizaje. Y a su vez, tú deberías poder tomar, ya que no hay nadie en su interior, ¿no? Un soldado ahí solitario en plan, esto para mí, esto me lo quedo yo. Correcto, así funciona. ¡No! Muy bien, si el enemigo se queda sin aldeas, tampoco tendrá ingresos. Como verás, una estructura recién capturada nunca está al 100% de salud. De hecho, su nivel equivaldrá a la mitad de la salud de la unidad que la haya capturado. O sea, si una unidad con un 40% de salud captura una aldea, la aldea empieza con un 20% de salud. Sí, ahora vamos a destruir su cuartel general para expulsarlos por completo de esta región. Bien, vamos allá. Vale, y viendo que vamos a tener de todas formas dinerito de sobra, vete sacando por si acaso uno que me llevará a estas aventuras por aquí. Básicamente. Y a su vez, pues tú estás bien aquí, pero podrías cruzar el río, supongo que no muy bien. Pero bueno, aquí en la montaña aún te puedes quedar. Y atacar si vienen por ahí arriba refuerzos, que no lo creo, habrá sido solo por el evento inicial. Pero no creo que vayan a venir más. Lo que sí que está claro es que queremos mover a estos soldados que a lo mejor están ahí sufriendo. Lo iba a hacer, pero en parte lo estoy pensando y digo, igual no va a ser la mejor idea. Entonces, si tú vienes aquí, son tres casillas, con lo cual tienes que poder atacar. Lo señalan de hecho en rojo. Así que lo haremos desde el bosque. Asimismo, vale, bastante debilitado. Y el problema es que está en bosque, pero tenemos unidad que tiene más vida. El problema es que contigo no llegamos. Contigo sí, pero estaríamos en desventaja en el bosque. Y los demás estáis muy lejos todos. Pero bueno, id viniendo si queréis. Y vete sacando piquero. Porque nos han dicho que es especialmente bueno para las estructuras. Tú vete acercándote. Y de la misma forma, me pregunto si se podrá eso, curar una unidad. Yo creo que no, que probablemente no se podrá. Así que ante ello, vente tú por aquí. Porque así estarás cerca para proteger a los saeteros. Y no sé si el cuartel general tendrá unidades en su interior. No señalan de ninguna forma que sea el caso, pero voy a asumir que sí, que lógicamente habrá algún modo de evitar que lo captures fácilmente, ¿no? Entonces estos dos que tengo aquí están tan débiles que eso no van a cumplir casi ninguna función. Con lo cual supongo que te acercarás hasta ahí. Y tú acércate hasta este bosque. Y si bien no es lo que más me agrada ahora mismo, el cómo estamos ahora posicionados, debería ser válido, tú quédate ahí simplemente. Y vamos a terminar el turno y a ver qué pasa. De momento un poquito de daño, pero ya vemos que nos defendemos perfectamente. Sí que son más fuertes los saeteros de lo que hubiera pensado en cuerpo a cuerpo. Así que no hacía falta tampoco tenerlos tan protegidos, pero bien. Y ahora tú te puedes acercar. Tú no. Tú te vas a acercar hasta ahí, pero primero debería colocar en paralelo a tu compañero. El problema es que estás tú de por medio. Tú ponte aquí en el bosque escondido. Tú hasta donde llegas ahora. No llegas muy lejos, ¿eh? El bosque sí que nos ralentiza, soy consciente. Ellos nos lo han dicho antes. Pero bueno, como tenemos también más saeteros en camino, no es un problema para nada. Simplemente los traeremos poquito a poco. Y con ello todo va a salir bien. Lo único, no te voy a enviar a tira muerte, sino que te vas a quedar aquí esperando. Y de hecho, te vas a recolocar un poquito hacia el sur. Para ver si así podemos provocar que caiga en la trampa y venga por aquí por medio. Y tú puedes avanzar por ahora por aquí. Y tú a su vez a esta distancia podrás proteger a tu compañero. Y ya está, podemos pasar el turno. Ya que ellos no tienen la misma fuente de ingresos, se supone. Con lo cual, si sacan criaturas mientras yo las vaya destruyendo, no pasa absolutamente nada. Y desde aquí puedes atacar directamente. Te dicen que tienes que moverte primero. Aparentemente. Lo que no quiero es que vayas físicamente hasta ahí. Que no sé por qué es lo primero que decide el juego, que tienes que acercarte cuando no tiene ningún sentido con una unidad de este tipo. Deberías ponerte aquí y atacar, tal que sí. Y quitarles un buen porcentaje de su vida. Vale, eso es. Y tú lo mismo, pero en esta posición. A reforzar. 120. No, ok, supongo que eso será que pagas y en el proceso
cómo esa unidad tiene más vida, refuerza la estructura. Eso no nos lo ha enseñado, pero supongo que será algo así. Puedes acercarte hasta ahí, tú ahora no, llegas hasta ahí. Pero si no, sí me hubiera gustado probar la opción. Pero contigo, por ejemplo, que estás debilitado, reforzar. Ah, sí que es para curarnos, amigo. Eso me lo tienes que explicar, hombre. Eso sí que no me lo puedes ocultar. Esa es la información más importante que me podrías haber dicho. Igual nos lo han dicho y no me he fijado, pero no lo creo, ¿eh? No creo que me lo hayan dicho. Lo que sí que veo es que consumes lo que había ahí de todas formas. En plan que te quedas con parte de su vida. Vale, pues en ese caso tú espera aquí. Y tú avanza mientras tanto. Y podemos terminar el turno. Pero vale, tiene sentido que haya algún modo de curarse, si no... No tiene sentido que empieces a la guerra, como decíamos, a un grupo de espadachines con 2 de vida, por ejemplo, ¿no? Ya que van a morir sí o sí. Entonces, técnicamente, esto contaría como 3, ¿no? Se supone. No, me dice esperar, con lo cual asumo que quiere decir que no. Vas a alcanzar, así que avanza entonces hasta ahí. Y dispara una flechita. Rica, rica. El que va en cabeza siempre va más tarde, capullo, ¿eh? En cuanto tarda más en atacar, me refiero. Vale, y tú sí que alcanzarías ahora. ¿Qué me dices de alguien como este? Que también puede alcanzar, con lo cual vayamos cubriendo espacio así. No vamos a dejar ni un soldado atrás. Técnicamente el grupo cuando le baja la vida, sí que algunos se mueren directamente, pero después parece que recuperas ahí vida y reaparece. No ha pasado nada, nadie ha muerto, todo está bien. Va a ser un mundo muy feliz este. Como decimos, ni un soldado se va a quedar atrás. Tú avanza una casilla y cuando saca una nueva unidad ya vemos que aparece aquí, con lo cual no puede realizar acciones en teoría. Así que todo lo que yo tenga preparado en ese momento le puede dar una paliza buena, buena, espero. De forma que así mismo debería ser uno de estos últimos turnos, dependiendo de cómo funcione el tema de cuartel general. Sí que la sensación que me da es que cuando estás en situación como esta, el desarrollo de un poco el enfrentamiento es más lento porque el movimiento de los personajes sí que es realmente limitado. Supongo que más adelante tenemos unidades que avancen más, ¿no? Típicos... enemigos, digamos que, bueno, enemigos en este caso, soldados más que enemigos, unidades podríamos decir, que vayan a caballo mismamente. Y tú, si atacas, acabarías el enfrentamiento, de forma que hazlo así. Y así dejamos a ese saetero para ver si puede disparar a lo que sería la estructura, que como digo, no sé si va a ser de esa forma, aparentemente sí, pero igual se pueden defender teniendo en cuenta que ellos lanzan flechas también. No, no es muy óptimo como haría prever, pero funcionar funciona y es completamente seguro. Así que será la técnica a emplear por ahora. Pero sí, está claro que tenemos armas de asedio, tendremos unidades a caballo y todo eso. Tú vas a esperar, yo creo, pero vas a esperar a su lado. Sí, cancela y muévete una casilla y esperas, porque vas a estar así al lado, aunque bueno, tú eres caballero, ¿cierto? Es bueno, no pasa nada. Estaba pensando más en el otro piquero, pero lo tenemos ahí. Entonces tiene que salir siempre en esta casilla o en la de la izquierda, en base a lo que hemos visto nosotros. Y en cualquiera de los dos casos está vendido, básicamente. Entonces tú, primero, atacamos. Deberíamos darle palicilla buena. Directamente ha sobrevivido uno, vale. Y ahora tú puedes atacar aquí. Y luego veremos el orden de acciones porque mi idea es que no quiero que caiga nadie en combate ahora mismo. No es que sea necesario, pero voy a hacerlo así. Entonces tú desde aquí sí que puedes atacar a esto, ya que lo otro supongo que implica un contacto directo, aunque estamos a una casilla de distancia, asumo que sí que será melee y que por lo tanto no será tan efectivo, y si hago así, ya se supone que lo destruyes. Aparte estaba pensando, no dejamos sitio para spawnear, pero supongo por detrás, pero si bloqueo todo con unidades, ¿podrá salir? No lo sé. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! Emmerich, lo logramos. ¡Buen trabajo! ¡Clac, clac! ¡Fuera de aquí! ¡Clac, clac! He dicho que fuera de aquí. ¡Pobrecillo! ¡Trata bien el esqueleto! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Fuera de aquí, he dicho! ¡Anda! ¡Eres tú! ¡Ya! ¿Sí? Vaya, no era mi intención molestarte, en serio, está muriendo gente, ¿eh? Y estáis aquí en plan, jajaja, ja, ja, qué gracioso es este mundo. No me has molestado, estaba esperándote. Ajá, vale. ¡Shut up! Aunque técnicamente la actriz de voz ha dicho, cállate. Esto no terminará así. Vale, pero bueno, podemos interpretarlo como que no está muriendo nadie, aquí no hemos perdido ninguna unidad.
Curiosamente me han dado la C, supongo que por total de turnos. Pero... supongo que este tipo de problemas lo hemos hecho bien, en cuanto a que no ha muerto absolutamente nadie. Pero parece que el juego quiere que muera gente en el proceso. Y como digo, sí he cometido un par de errores porque no sabía cómo funcionaba, y en el proceso hemos aprendido, con lo cual todo bien. Sí que hasta el momento es lo que más raro se me hace, como decíamos, lo de mover y atacar no funcionase, sino que tienes que elegir la opción de mover y en el proceso pulsar la opción de atacar para que funcione correctamente. Mientras que en otros muchos juegos de estrategia, primero mueves a unidad y después eliges la acción. Y tiene mucho más sentido hacerlo como he mencionado, pero en este juego, por el tema de, por ejemplo, los piqueros, como ya hemos dicho, pues sería demasiado ventajoso, ¿no? Colocar los dos piqueros en paralelo, en este caso tienen que estar juntos, ¿no? No puede estar en diagonal como hemos visto, y con ello, pues simplemente cuando estén unidos, atacas con los dos y tienes dos críticos instantáneos iniciales además, porque va a comenzar el ataque la unidad que estás empleando tú como agresor. Entonces, claro, sería demasiado bueno bajo esa lógica, con lo cual tiene sentido que no se pueda hacer así, pero sí que en muchos juegos lo harías de ese otro modo. Primero mueves, posicionas, piensas y después atacas si ves que es lo oportuno. Entonces supongo que eso, el juego tendrá en cuenta probablemente cuatro estrellas, pues eso, el daño recibido quizá, aunque el daño a veces yo creo que no podrás evitarlo porque a veces no vas a matar de un solo golpe a la unidad opuesta, ¿no? Simplemente se va a defender. Y de la misma forma yo creo que tendrá mucho más en cuenta quizá el número de turnos, ¿sí? Como sí que he intentado, más que nada un poco por broma y también para ver lo que pasaba, que no muriera nadie del ejército, y así ha sido, ¿no? Porque lo que cuenta es la unidad al completo, aunque después tú veas físicamente a varios soldados, se supone que es un conjunto en total, pues ya vemos que eso no lo valoran, pero me suena un poco extraño que sea así, un poco malicioso, ¿no? En cierta forma, al margen de las bromas. Y con ello lo de la dificultad, yo no lo he seleccionado, que ya he visto. Supongo que estará en modo normal de dificultad. Pero... a ver, vamos a mirar un momentito, que he visto justo ahora la opción. Antes no hemos elegido técnicamente. Ajustar dificultad. Sí, está todo al 100%, todo por defecto. Pero veo que sí que puedes ajustar el daño recibido, los ingresos y la carga de Groove, que aún no lo hemos probado, pero asumo que es algún tipo de recurso especial, ¿no? Tipo para hacer ataques combinados, especiales o lo que sea. Modo predeterminado. War Groove está pensado para jugarlo de esta forma. No se cambian las reglas. Vale, pues... curioso que no se hayan dejado elegirlo al momento, pero digamos que inicialmente, pero así funciona. Bueno, yo creo que más o menos ya hemos visto aproximadamente en qué consiste el juego. Claramente hay muchas mecánicas que aún no han aparecido en el camino, pero sí que estos juegos suelen tener un comienzo pues un poco tranquilo. Y en este caso además, siendo que es un juego de estrategia, de por sí tienen partidas más o menos extensas, ¿no? En su formato. Y además también hay que añadir que como estamos en introducción, estamos aprendiendo lo más básico, están haciendo introducción de historia, así que el ritmo es más o menos relajado. Personalmente la verdad es que me ha gustado mucho lo que hemos visto hasta el momento. Sí que eso, al fin y al cabo, pues hay que experimentar un poco y sé que no es tan espectacular de ver como si estuvieras con una partida más avanzada, pero eso se trata. De la misma forma, creo que es un gran acierto el tipo de creador de contenido que tenemos, ¿no? El creador de, como decíamos, campaña o misiones individuales. Sí que es algo con lo que cacharreo un poco por mi cuenta, ¿no? En el sentido que experimente, probablemente, y con ello, pues, me imagino que si juego más por mi cuenta al juego, porque como siempre digo, pues si veo que hay interés subiría más, pero si no, pues probablemente lo jugaré por mi cuenta, ya que como decía, le tenía muchas ganas, pues ante ello probablemente crearé algún mapa aunque sea, ya que parece algo interesante y no lo he mirado todavía, pero sí que vi en su momento los típicos teasers, ¿no? O sea, en general, pequeñas informaciones y spoilers que ponían por redes sociales y eso, y aparentemente puedes incluso mostrar animaciones, ¿no? En el sentido de elegir qué animaciones va a hacer un personaje concreto y así pues hacer como secuencias de vídeo dentro de la misión, lo cual puede ser bastante divertido, supongo, si está bien empleado. Entonces con ello, como digo, más o menos hemos visto bastante bien en qué consiste el juego a nivel muy básico, aunque nos queda el tema de comandantes, nos quedan unidades y lo que hemos visto ahí de Groove, que no sabemos lo que es aún. Y con ello pues la impresión inicial que me ha llevado sobre él sin duda ha sido muy positiva hasta el momento, siendo que en primer lugar su aspecto gráfico me gusta mucho, me llama mucho la atención, las animaciones son muy adorables y sí que existe un pequeño, digamos, contraste de tono, ¿no? Como decíamos, en el sentido de estamos en guerra, está muriendo gente presuntamente y claramente, por ejemplo, tenemos a la vampira esta, ¿no? Que es súper cruel en sus acciones, lo cual tiene sentido, siendo el tipo de personaje que es, pero luego lo contrastas con animaciones súper adorables y como muy de dibujo animado, ¿no? En plan reacciones exageradas y humorísticas, y hace contraste por ese motivo, no digo que sea malo, ¿eh? Pero me hace gracia y sí que es todo como muy colorista y alegre y en general pues muy vistoso en mi opinión, me gusta mucho, como digo, en su presentación visual. La banda sonora también acompaña bien, hasta el momento lo que hemos podido ir escuchando sin duda pues encaja mucho con el estilo del juego y con ello pues tampoco es algo que vayas a estar continuamente fijándote muchísimo, ya que estarás concentrado en el combate, pero encaja bien. Lo de decir de vez en cuando alguna frasecilla al personaje también le da un toque más de personalidad porque leyendo solo
puedes más o menos hacerte un poco la idea, pero vemos que, por ejemplo, pues Ragna, creo que se llamaba esa criatura de Frankenstein, podríamos decir, ¿no? En cierto modo, adaptada a esta mitología nórdica de no muertos, pero sí, básicamente vemos que es mucho más agresiva, más impulsiva, más salvaje en cierta forma, con lo cual, que tengas alguna frasecita queda bien, aunque después no tengas lectura completa. Sí que es cierto que a veces el hecho de que se lean todas las frases, por ejemplo, se puede hacer tedioso en un juego en el cual tú vas a leerlo a tu ritmo, y a veces va a ser bastante más rápido que el actor o actriz de voz, con lo cual, está bien, yo creo que así diseñado, y también reduce costes al fin y al cabo siendo un juego independiente, el no tener que leerlo todo, como digo, con un actor o actriz. Al margen de ello, lo que sería ya el aspecto de las mecánicas, hemos visto poco hasta el momento, un poco lo más superficial, sí que se nota más o menos en qué está inspirado, aunque bueno, al fin y al cabo sí que son mecánicas bastante estándares dentro de lo que sería estrategia por turnos, con algunos matices como ya hemos mencionado en cuanto al posicionamiento, que también es algo que existía en juegos como los que hemos mencionado, así como lo que sería el control, pero quitando lo que hemos visto, ¿no? Que se podría en este caso hacer un poquito más inusual si no tienes experiencia en este juego, como era mi caso, que era mi primera partida. Pues enseguida te vas a acostumbrar, sí que es bastante descriptivo en cuanto a cómo se juega, la introducción que estamos teniendo es bastante buena a modo de tutorial, y después pues no sé cómo serán las mecánicas más avanzadas, pero sí que asumo que serán un poco girando en torno a que vas a tener, como ya hemos mencionado, un cuartel general, algunas posibles aldeas a capturar o ya disponibles, y en base a eso pues ingresos, y luego ya tú irás reclutando. No sé si habrá algún tipo de mejora de estructura, como podríamos encontrar en otros juegos de estrategia, ¿no? Tipo, mejoras el cuartel general y puedes empezar a crear unidades de élite, ¿no? O unidades de tipo montados a caballo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso no sabemos todavía cómo va a funcionar, pero bueno, lo que hemos podido ver hasta el momento, como digo, muy accesible, realmente sencillo comenzar a jugar, mecánicas un tanto estándares, pero en lo que he podido ver eso, en las descripciones y tal, creo que hay algunas mecánicas más que estarían de camino, y eso especialmente a destacar lo que sería la creación de contenidos propios, que ya están disponibles directamente, así como para quien le interese esa función multijugador con, como decíamos, multiplataforma, ¿no? Que se puede jugar con personas de otra plataforma perfectamente, que sí que es algo que me intriga bastante el saber qué tal funcionará, porque obviamente no lo he probado, pero desde luego pues puede ser una muy buena opción, porque no te divide, digamos, a el número de jugadores que tiene el juego, o que una persona tenga un amigo, por ejemplo, ¿no? Que tenga otra plataforma diferente, y aún así podrán disfrutar en conjunto, con lo cual, en general muy buena impresión, no he visto nada especialmente negativo, como decíamos, quitando las pequeñas rarezas que tienes que acostumbrarte y ya está, y con ello pues en general os agradezco como siempre que hayáis visto este vídeo, espero que os haya gustado, y si queréis, si os apetece, nos veremos por supuesto en el siguiente, con lo cual, hasta el mismo.